presencia del hermano Antonio Gustavo Gómez, quien es abogado y fiscal de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente en el NOA, provincias de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero. Tema a tratar relacionado a las investigaciones que se vinculan con delitos contra el medio ambiente y, en particular, las referidas a los hechos en infracción a la ley de residuos peligrosos, con aquellos delitos que protegen la salud pública relacionados con la protección del medio ambiente, con las infracciones a la ley de protección y conservación de la fauna silvestre, así como los delitos conexos con la materia. A continuación, palabras de bienvenida a cargo de CPI Nacional, hermano Antonio Yurquina. Bueno, buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, hermano Gustavo Antonio Gómez. Buenas tardes, hermana. Es una buena pregunta. Disculpa, Mercedes. Y darle la bienvenida acá al pueblo Mahuaca, de todo corazón, porque en realidad nos conocimos hace poco, pero la verdad que para nosotros es muy fructífero, así que de San Agos. Entonces, la verdad, el pueblo Mahuaca está agradecido de que ustedes hayan venido, todo el pueblo Mahuaca, y esperamos no solo contar con esta vez que vienen, sino que cuántas veces nosotros necesitemos, si nos pueden seguir dando una mano. Bien, hermanos, seguidamente se dirige a la concurrencia presente el doctor Antonio Gustavo Gómez. Esto es por un término de una hora. De existir preguntas, deberán hacerlo estrictamente relacionadas al tema en que la fecha se expondrá. Adelante, doctor. Muchas gracias. Gracias por esta posibilidad de acercarme al pueblo Mahuaca, a la gente de Mahuaca. Estoy muy feliz de estar nuevamente en Jujuy. Eso no es mi celular, ¿no? Sí, era mi celular. Ahí rechazamos la llamada. Luego apagar los celulares. Por... Hay que decirle a la señora también. Sí, todos los hermanos, por favor, eso vamos a tener sin interferencia. Entonces les decía que mi preocupación era acercarme todo lo que pueda a la gente, a la comunidad. Yo tengo un pecado, entre tanto, y era de ser abogado. Y para colmo de males soy fiscal. Recién le decía al padre Olmedo, que pasé a saludarlo, de que del fiscal y del funebrero, cuanto más lejos, mejor. Y el padre Olmedo me dijo, a nosotros tenemos otro dicho. De la mula y del prior, cuanto más lejos, mejor. Así que se ve que los dos disparamos para el mismo lado. El punto central de mi presencia aquí tiene que ver con esta invitación que me ha hecho la Nación Mahuaca y de la cual me siento muy honrado. Porque me parece que con todo este trasfondo que existe en Jujuy y en muchas provincias argentinas, con el grave problema de la minería y con el grave problema de la mega minería que se avecina como un gran mal, como una gran sombra sobre nuestro territorio, me parece que tenemos que tener claro que es posible luchar contra eso, que es posible enfrentar y enfrentarlo desde la ley, enfrentarlo con la ley en la mano,
a estas mega empresas internacionales. He pateado bastante el mundo como para darme cuenta de que las luchas sociales, por un lado, solas, no son suficientes para parar estas empresas multinacionales. Pero también me he dado cuenta que la lucha en el campo del derecho y de la ley y de los juicios y de la justicia, sola, tampoco sirve de nada. Entonces, desde hace muchos años que vengo batallando para ver si podemos hacer una alianza entre la gente de a pie, ustedes, que conocen la realidad de cada lugar, y nosotros que estamos trabajando como abogados, en mi caso como fiscal, en la Administración de Justicia. Para mí es muy importante que ustedes conozcan mínimamente cuál es la estructura de derecho que tenemos a nuestro favor y que tenemos que utilizar. Les cuento cuál es mi trabajo. Yo soy fiscal. Soy el fiscal jefe de tres provincias, Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero. Y en una época fui también fiscal jefe para Jujuy y Salta en torno a los delitos ambientales. Fue en esa época donde conocí muchos hermanos que vinieron a verme a Tucumán y desde ahí abrimos unas causas penales por los delitos de contaminación ambiental de las empresas mineras aquí en Jujuy. Si alguno quiere tomar nota, esa es la página web, fiscaliagraltucumán.gov.ar. Ahí ustedes van a poder encontrar toda y cada una de las causas penales que yo abrí para investigar aquí en Jujuy. Está el caso de Abrapampa, está el caso de Mina El Aguilar, está el caso de Mina Pirquita. Abrimos muchas causas porque Jujuy, hoy, ayer, hoy y creo que mañana también, se está cometiendo los delitos de contaminación ambiental. Claro que se me ocurre que por esas cosas del poder me sacaron del medio para Jujuy y Salta. Ya no soy más el jefe de Jujuy y Salta. Así que no puedo hacer otra cosa que venir a darle mi apoyo intelectual, lo poco que sé de estos temas, para que sean ustedes los verdaderos actores ante la justicia. Si ustedes no recogen el guante que han tirado estas empresas multinacionales, nadie lo va a hacer por ustedes. Y déjeme decirle algo, hay posibilidades de ser exitosos. Nosotros hemos tenido posibilidades muy ciertas en Tucumán de condenar, por ejemplo, a los propietarios de una empresa, de un sanatorio que tiraba y mezclaba residuos patogénicos con la basura común en el basural, cerca del río, a 3 años de prisión. Y hemos condenado a 1 año de prisión al intendente que fue cómplice de esa maniobra. ¿Por qué se pudo hacer eso? Porque hubo un fiscal que fue presionado, no era mi caso, pero que fue presionado por la comunidad que estaba harta de que en el basural enterraran la jeringa y los restos que llegaban del hospital o de los sanatorios. En el basural, donde hay muchos chicos que van a escarbar la basura y a buscar restos. Eso es un delito. Hemos procesado al vicepresidente de Minera La Lumbrera, una empresa de más de 1.700 millones de dólares de inversión, por el delito de contaminación ambiental con metales pesados. Tenemos procesado y van a ir a juicio en lo que va del año y el próximo, a los presidentes y dueños de todos los ingenios azucareros de Tucumán por los delitos de contaminación ambiental. Hoy estuve, y el lunes,
tengo una reunión pactada con la comunidad aborigen del Indio Colalao, que hasta hace muy poco estuvo en conflicto, arrestaron, detuvieron a 25 hermanos en una pelea que tuvieron por mantener el territorio. Ellos van a hacer una denuncia porque los que le han arrebatado la tierra esparcieron glifosato y ese veneno que hay para contaminar y para la soja y sembraron con soja. Y ellos tienen la prueba y eso es un delito y el lunes vamos a abrir una causa penal por ese delito. ¿Qué quiero decirle con esto? Se puede. Tenemos que trabajar porque se puede. Si ustedes organizadamente toman esta decisión, cuenten conmigo para cualquier consulta, a cualquier duda. Y detrás de mí hay un cuerpo de abogados en Tucumán que están dispuestos a brindarle cualquier asesoramiento que nos falte. Acá tienen mi correo electrónico, tienen el teléfono de mi oficina. Yo después, si me dan alguna computadora, les voy a dejar este PowerPoint, no se los mando por correo electrónico. Si después los organizadores me dan una lista de los correos electrónicos de las personas presentes, mi esposa después les va a mandar por correo electrónico a todos y cada uno el PowerPoint. Si alguno tiene alguna duda de lo que voy exponiendo, me levanta la mano y lo vamos explicando, para que no se haga muy pesado. Me gustaría que lo entiendan dentro de lo posible y disculpando siempre de que esto, el lenguaje de un abogado, sé que resulta complicado para muchos. Vamos con la primera. Los delitos contra la salud pública están más o menos divididos en cuatro grupos, que son esos que están ahí. Pero yo quiero que ustedes presten atención a dos, este y este. Estos dos grupos de delitos son importantes porque los dos afectan a la salud pública. Son igualitos uno del otro, en cómo se investiga, en cómo se condena, en que son competentes la justicia federal. Una es la ley de narcotráfico, la otra la ley de residuos peligrosos que nosotros aplicamos por los delitos de contaminación. Son idénticos. ¿Saben en qué se diferencia uno y el otro? ¿Cuál es la diferencia más importante? En que en estos delitos contra el narcotráfico siempre se agarran perejiles. Nunca se sube mucho en la escala de los verdaderos narcotraficantes. En estos sabemos quiénes son los culpables, tienen nombre y apellido y son conocidos públicamente porque salen en los diarios, pagan publicidad y tienen mucho dinero. Por eso estos delitos son más difíciles de investigar, porque acá investigamos el poder, acá investigamos los perejiles. Es más fácil investigar y condenar un perejil que al poder. Sepan que van a enfrentar al poder económico y al poder político, que va a estar sentado en el mismo platito de la balanza de la justicia. Quedan ustedes desequilibrar ese platito, e insisto que se puede desequilibrar ese platito. Cada vez que tengan una duda con un delito ambiental, piensen en el narcotráfico. Y el sentido común les va a resolver el problema.